De Pokémon Unite, y esta ocasión vamos a jugar con Dragonite. Sí, yo sé que muchos me están pidiendo a Machamp en los comentarios, los estoy leyendo, pero no traigo a Machamp porque no tengo su licencia, pero pronto voy a traer, téngame paciencia, los voy a traer esta semana, solo que denme chance. Pero mientras tanto, bien, ¿qué ha pasado con Dragonite? En el parche pasado, en el 1.4.1.2, Dragonite tuvo un pequeño buffo y un pequeño nerfeo. En lo que viene siendo su habilidad de Hiper Rayo, se le bajó el daño de 6600 a 6300, o sea 300 de daño, pero pues sigue haciendo bastante daño. Y la habilidad de velocidad extrema se incrementó lo que es el rango de alcance que tiene esta habilidad, que es bastante bueno. Y aparte, de 9 segundos se bajó a 7 segundos, que con Dragonite es una diferencia enorme. 2 segundos es una diferencia enorme, porque hay que recordar que hace casi todo de Dragonite, pero vamos a hacerlo rapidito. Menciona que Dragonite con velocidad extrema se abalanza hacia el rival seleccionado y lo lanza por los aires al rival seleccionado. Además, inflige daño y empuja a todos los rivales un área de efecto. O sea, nosotros vamos a seleccionar un rival, vamos a llevarlo en los aires, pero los rivales que estén cerca de él los vamos a empujar y les vamos a hacer daño en área. También reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento de los rivales a los que alcanza y elimina tiempo de recarga de multi escamas. Eso es muy importante. Tras la mejora, elimina cualquier efecto de reducción de la velocidad de desplazamiento. Es decir, que si alguien nos queda adelantar, utilizamos velocidad extrema y como el humo este ralentizador, va a eliminar ese cualquier efecto de velocidad de desplazamiento. Es decir, si nos tiran el humo este y tiramos velocidad extrema, por ende debemos de anular el ralentizamiento que nos hace. Y entonces, combinado con lo que es enfado, hay que recordar que también que es enfado, dice que Dragonite se monta en cólera y golpea el suelo para infligir daño a los rivales en el área de efecto. Además, provoca el efecto adicional del último ataque potenciado utilizado. Hay que hacer un énfasis acá porque hay que recordar qué hace Dragonite. Cada ataque básico de Dragonite lo que hace es que es un ataque potenciado y aparte baja lo que es de tiempo de recarga de los movimientos. En el caso del ataque de tipo agua, dice que restablece puntos de salud al acertar el ataque tipo agua, que es el que tenemos contra Tini. Cuando somos Dragonair, tenemos lo que es que cada ataque básico consecutivo va a ser un ataque potenciado que va a hacer un daño adicional a los rivales y además va a reducir el tiempo de recarga de los movimientos. Pero ahora va a tener el de agua, que va a ser el que nos cura, y el eléctrico, que el eléctrico va a paralizar o va a aturdir, incapacitar temporalmente a los rivales, es decir, no va a poder utilizar ninguna habilidad. Y cuando somos Dragonite tenemos el ataque eléctrico, el de agua y el de fuego. De hecho es el de agua, eléctrico y el de fuego. Que el de fuego va a ser un daño adicional. Aparte de que también el ataque básico va a ser otro daño adicional. Y cada ataque básico va a reducir lo que viene siendo la recarga de todos los movimientos que tengamos en CD. Entonces, al utilizar lo que es enfado, si nosotros utilizamos el ataque potenciado de eléctrico que paraliza a los enemigos, cuando utilizamos enfado, Dragonite va a azotar el suelo y va a repicar lo que viene siendo lo que hizo el ataque eléctrico. Si nosotros, entonces los enemigos en área vamos a paralizar en teoría. Después, si utilizamos lo que viene siendo el ataque de agua, nos vamos a curar porque va a replicar con el enfado, con el primer golpe de enfado que va a golpear el suelo. Y si es de fuego, pues vamos a hacer un daño adicional en área. Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Por ende, dice que mientras está enfurecido, sus ataques básicos se convierten en ataques potenciados y se vuelve un especialista en potenciados cuerpo a cuerpo, especiales dotados de mayor velocidad. Es decir, nosotros vamos a pasar de ser de distancia a ser cuerpo a cuerpo y vamos a tener una mayor velocidad de ataque. Cuando se calma, queda incapacitado temporalmente. Es decir, cuando pasa el efecto de enfado, nos vamos a aturdir durante un segundo más o menos. Pero el chiste es que cuando nos ponemos en enfado, Dragonite pasa a ser de cuerpo a cuerpo y cada ataque básico que pegue va a ser un ataque potenciado. Es decir, un ataque va a ser de un puñetazo va a ser de agua, el ataque potenciado de agua, otro puñetazo va a ser de eléctrico, otro puñetazo de fuego, y así va a ir consecutivamente. ¿Cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es mantenernos en batalla todo el tiempo que podamos para que cada ataque potenciado reduzca nuestro enfriamiento, reduzca el CD de nuestras habilidades y podamos tirar enfado rápidamente antes de caer en este stun o esta incapacitación que casi cuando el enfado esté pasando el efecto. Es decir, vamos a activar el enfado, vamos a meternos en batalla, vamos a bajar otra vez el CD de enfado y vamos a volver a tirar esta habilidad. ¿Qué pasa con velocidad extrema? Velocidad extrema hace que el tiempo de recarga de multiescamas se elimine cada vez que lo utilizamos. Recuerden que todas las habilidades se ven afectadas en el CD. Significa que cuando tiremos velocidad extrema, por ejemplo, si entramos en combate, hay que recordar que es multiescamas. Multiescamas dice que Dragonair recibe menos daño temporalmente y esta habilidad no volverá a activarse hasta que transcurra cierto tiempo. Nosotros vamos a ver que Dragonite va a tener girando multiescamas, o sea, esas tres escamas que se ven en la imagen alrededor de él, que será que el escudo es activo y después va a desaparecer.
significa que ese escudo entró en CD. ¿Qué pasa? Al utilizar velocidad extrema, vamos a volver a tener este escudo. Y al combinarlo con enfado, pues vamos a utilizar enfado, vamos a bajar el CD de las habilidades. Recuerden que a los 9 segundos son 7 y eso es bastante, sobre todo con tanta reducción de enfriamiento. Entonces vamos a tirar lo que es este de enfado. Después rápidamente velocidad extrema, bajamos el CD otra vez, tiramos otra vez enfado, otra vez velocidad extrema. Estamos constantemente teniendo lo que, el mayor tiempo posible, el escudo de escamas. Y eso nos hace aguantar mucho más en combate, lo que nos permite ir un poco más agresivo con los equipos o con los objetos equipados, perdón, o poder ir un poco más tanque. El chiste es reiniciar a cada rato lo que viene siendo velocidad extrema para tener lo que viene siendo multiescamas a cada rato. Si ustedes me pueden a decir, no, pero es que ahorita, pues como con esa sola reducción de enfriamiento, velocidad extrema se volvió bastante buena, sí. Pero si dicen, ya se volvió la mejor build, no lo creo. Danza Dragón tiene menor enfriamiento que lo que es este de velocidad extrema. Y aparte, Danza Dragón lo que hace, que es cuando está activo este efecto, menciona que el tiempo de recarga del movimiento se reduce. O sea, cuando golpeamos nosotros con un ataque básico a un rival, el tiempo de recarga del movimiento se reduce. Significa que aparte de enfado estar reduciendo de nuestro enfriamiento, Danza Dragón también lo reduce. Y entonces hace que nos movamos rápido con Danza Dragón y con enfado, con Danza Dragón y con enfado. Entonces yo siento que es mejor Danza Dragón, porque nos bufa de ataque, nos da un salto, aparte nos baja la reducción de enfriamiento. Con enfado pegamos más fuerte, vamos a bajar también la reducción de enfriamiento. Entonces yo siento que con Danza Dragón sigue siendo la mejor build, o sea, Danza Dragón con enfado. Pero velocidad extrema, tengo que admitir que se volvió una habilidad bastante buena por el escudo que nos va a dar adicional, por si vemos que en nuestro equipo hay demasiados no sé, tanques y queremos ir un poco más agresivos, velocidad extrema, o tal vez falta de tanques, velocidad extrema viene bien por el tema de tener multiescamas. Entonces hace que Dragonite pueda ser un poco tanque, pero no perder el daño. Bien, con los objetos equipados, yo he traído a Dragonite bastante veces. Bueno, traje como 3 videos, pero fueron muy seguidos. Y me parece que en el último utilicé esta composición, que son pesas ofensivas, la cinta fuerte y lo que viene siendo periscopio. Como ya les mencioné, vamos a tener multiescamas activado muchas veces. Y podríamos dejar esta composición para ir escalando daño y ya que multiescamas que nos defienda un poco. Pero quiero ir un poco tanque. Voy a poner lo que viene siendo cinta focus para que nos dé lo que es defensa especial y defensa. Y si estamos a punto de morir, pues que nos empieza a restablecer los puntos. Pero no creo, si lo hacemos bien, por el tema de los ataques básicos potenciados de agua que nos van a estar curando. Pero por si el objetivo nos mantiene una distancia de nosotros y no podemos alcanzar, pues hay un momento que podemos estar en riesgos, porque recuerden que nosotros nos obligamos a entrar en cuerpo a cuerpo. Y es por eso que pues vamos a ir con estos efectos. Vamos a ir con una defensa especial de más 22, un ataque de más 15, una defensa de más 24, un daño por golpe crítico de más 12%, un índice de golpe crítico más 6% y velocidad de ataque más 7.5%, porque pues aparte enfado nos bufa también la velocidad de ataque y pues ataque de velocidad de ataque adicional viene bastante bien. Entonces, ¿qué otros objetos, si ustedes quieren llevar esta buy o la composición con enfado? Porque no es casi lo mismo lo que viene siendo hiperrayo con lo que es enfado, porque me parece que hiperrayo Dragonite no escala crítico, no me acuerdo muy bien ahorita, pero creo que si no escala crítico, entonces periscopio y garra afilada como que quedan descartadas si van a llevar hiperrayo. Pero ¿qué otros buys son compatibles con Dragonite? Por si quieren variar, por si quieren llevar otro, pues les digo cinta fuerte, periscopio es con enfado, cinta focus, piedra pomer siempre viene bastante bien si te quieres estar moviendo bastante rápido, si no, no. Pero no es tanto tan recomendable con Dragonite, porque tienes a cada rato lo que vienes estos depleantes de velocidad extrema o los que vienen siendo con danza dragón. Entonces piedra pomer tal vez no tanto. Pesas ofensivas es bastante bien porque vayan escalando lo que viene siendo el daño con Dragonite, ya sea con hiperrayo o con enfado. Garra afilada, si es que lo llevan con enfado, y se lo recomiendo, pero sí que llevan con hiperrayo también. Después de un ataque básico, una habilidad, el siguiente ataque básico va a pegar un daño adicional. Aparte, garra afilada no da la ralentización o que lo lleven con enfado, pero sí te da lo que es el crítico, que es lo bueno. Pero si ustedes llegan garra afilada y Dragonite se pone con enfado, no va a ralentizar a los enemigos. Seguro de vida también es bastante bueno con Dragonite. Lo que viene siendo barrera oxidar se puede llevar por su movimiento Unite, ya que si no saltas tan lejos lo vas a tener relativamente a cada rato. Rodillera escudo para anotar, sobre todo si lo llevan con las pesas. Resto tal vez es posible. Y también chaleco asalto si quieres ser un poco más tanque. Y casco dentado para regresar un poco de los daños que nos hacen. Esos son los que yo les recomiendo total, pero les digo, para este video vamos a llevar esta composición y vamos a ver qué tal, les voy a mostrar. ¿Listos? ¡Ya! Bien, gente, ya estamos sacando nuestra primera partida. Vamos a ir, creo que a la línea de la jungla.
porque no estoy seguro qué dijeron mis compañeros. No presté atención. Pero como veo cómo todos están moviendo, pues estoy decidiendo. Al final de cuentas, alguien iba. Si yo ganaba una línea y me daban guitarra fúngida, pues le iba a ceder, ¿no? O si yo iba a línea y pues me daban quitar, pues ya yo me venía fúngida. Entonces no pasa nada. Normalmente yo busco ir, O sea, hay veces que yo sí elijo mi línea. Hay veces que matonto y no selecciono qué línea vamos. Pero pero no es lo normal. Siempre hay que avisar o agarrar lo que queda, ¿no? O sea, el que dice rápido es el que se debe de ganar y hay que respetar eso. En este caso voy a imaginar que pues todos eligieron línea y yo perdí. Y me quedo de jungla, ¿no? Vamos a anotar. Traigo a Dragonite con lo que viene siendo botón de escape, pero igual de lo que viene siendo la habilidad. Uy, lo tiré al revés. Lo que viene siendo la habilidad de. No habilidad, el objeto equipado de. El objeto de combate, perdón, de. Del humo ralentizador es bastante bueno con Dragonite. De hecho, voy a ver si me acuerdo ponerlo en la siguiente partida, porque ahorita no lo puse porque no me acordé, se me olvidó completamente. El Scorbunny tiene problemas. En la parte de arriba voy a esperar a que Raditz venga. Los voy a campear un poco porque están perdiendo lo que vienen siendo los objetivos. Aunque ganamos el primer tradeo, no farmearon nada ellos y no notaron tampoco. Voy a farmear rapidito. Vamos a ayudarlos porque el enemigo está metido en nuestra base. Vamos a ver si se animan a notar. Así suben un poco de nivel. Voy con ellos también. Así todos ganamos, todos felices y todos ganamos. Ya están sacando ventaja de nivel. Ya se nota que ya está haciendo Gardevoir daño, pero se vio haber retirado. No puedo hacer nada. Lo puedo anotar rápidamente y tirar esto. Acá tal vez muera. Tal vez no. Dasheo para salir de su rango. Uy, tiré bastante mal, pero lo hizo muy bien Scorbunny. Ahora vámonos a la línea inferior. Porque yo tengo descuidado. Alguien me agarró los buffos. No importa. O sea, qué bien, ¿no? Que alguien nos agarrara. Porque yo estuve todo el tiempo en la línea superior. Entonces, si alguien nos agarró, pues es experiencia que tienen ellos. Cuando yo no estoy ayudándolos ahorita. Lucario está sufriendo bastante. Vamos a ayudar, ¿no? Hay un decido ahí acá. Pero pues tampoco me abandone, ¿no? Pikachu, no sé qué está haciendo. Uy, eso bien Machamp. Muy bien Machamp. Bastante molesta la combinación. Supongo que por eso abandonaron la línea inferior. Pero, o sea, están sufriendo, pero no es como para abandonar, ¿no? Porque Lucario ya se fue a río. Y Pikachu, no sé qué está haciendo Pikachu. O sea, abajo sí las tienen difícil, mis compañeros. Y ahorita ya salió Dreadnought. No lo voy a poder pelear, así que ni me molesto en ir. Sé que está ahí de Decidueye y está Machamp. Yo no tengo mi movimiento Unite. Todavía no estoy evolucionado. Bueno, ahorita ya sí, pero no tengo mi momento de Unite, entonces de acá que llegue me van a matar y no voy a hacer nada porque ni siquiera están mis compañeros. Si hubiera tenido mi momento de Unite, ahí sí digo, ah bueno, voy a intentar robarlo, pero si mis compañeros cercan no vale la pena. Vamos a farmear porque nos vamos a quedar atrás como el Lucario. El equipo enemigo intenta anotar, lo voy a espantar simplemente, no voy a pelear contra él. Están subiendo los enemigos, el enemigo se hizo a Rotom, debía derrotar a la línea superior, pero es que... Estaba con el pendiente de la línea inferior. El Pikachu está muriendo a cada rato, es lo que estoy viendo, eso sí. Entró lo que es entró lo que viene siendo roto. Aguantamos un poco de daño. Uy, me fui muy atrás. Me fui bastante atrás. Pikachu está como que AFK. Si hubiera llegado Pikachu, hubiera matado aunque sea Decidueye. Y Lucario quiere atravesar la pared. No sé qué está haciendo. Creo que tiene Jag. Pobrecito. Esta va a ser complicada, pero no creo que la perdamos. Pero va a ser bastante complicada. Hay que enfocarnos en farmear, sacar un poco de nivel. Por lo menos Gardevoir y Cinderace se están haciendo bastante bien. Imagínense que yo hubiera enfocado en la línea inferior y se hubiera ido a PK a esos dos. Hay que tener bastante cuidado porque Decidueye nunca está solo. Lo está haciendo bastante bien Machamp al nunca abandonar a Decidueye. O Decidueye lo está haciendo bastante bien al nunca moverse de Machamp. Voy a preparar mi movimiento Unite por si van por Cinderace. Que lo más probable es que sí. Pues vamos a ir a ayudar.
Bien, cayó mi Cinderace, pero voy a intentar aguantar ese daño. Tiro muchas escamas, vean cuánto aguanto de daño. Bien, llegó Pikachu y ahora sí vean la diferencia cuando Pikachu ayuda. Cae esto, los dos pudimos anotar. Viene lo que es Dreadnought, vamos a ver si mi equipo viene. Vamos a ver si intercepto a Greninja acá. Es nivel 13, entonces hay que tener cuidado. Me esquivo bastante bien, me hace bastante daño. No tengo habilidades ahorita. Cuidado. Cuidado de escudo de la base. Pikachu está haciendo ser Dreadnought, es bastante arriesgado. Porque va a llegar Decidueye y va a llegar lo que es este de Machamp. Ahí están allá. Entonces los va a dejar en bandeja de plata. Por lo menos arriba consiguió una de Rotom. Vamos a ver si llego con Pikachu, no tengo mi momento Unite. Pues Pikachu hubiera dejado que caiga. Bueno, se lo llevó. Buenísimo de Pikachu. Y solo por un polígono allá me fui de otro camino. Ahora sí, de mí no escapas. Muchas escamas me salvó la vida. Porque ese Greninja me saca nivel. Bueno, ya estamos del mismo nivel, de hecho. Más o menos 14, ¿no? Él me sacaba nivel, entonces lo que es muchas escamas de la reducción de daño, pues sí me hizo bastante favor. Hay que intentar alcanzar ese Greninja en daño. Porque a pesar de que no lo vi toda la partida hasta ahorita, este de... Porque en cuanto a un 8-2, entonces estuvo muy presente en la línea inferior. Se me hace que eso que estompió la línea inferior. Este de... La pasó farmeando todo el tiempo, por eso tiene ese nivel. Vamos a ver qué intenta hacer el equipo enemigo. Ya aguanta con poco el daño. Alguien está. Vamos a hacer que me siga. Vamos a ver qué hacen los enemigos. Entro. Decido ahí solo, decido ahí muerto. Sigue así. Bien, seguimos. Mi equipo se quiere rendir, vamos a ver que no. Ahora vamos acá rapidito. Cinder se está adelantando bastante, debe esperarnos tantito. Ya murió. El chiste es no meter presión ahorita acá, porque va a salir un Rotom y porque pues no podemos meter presión contra ellos. Vamos a ver si entra lo que viene siendo nuestro Gardevoir. Gardevoir se fue. ¿Quién sabe dónde se fue? Que está lejísimos. Tiene movimiento Unite. Tiene sus habilidades. Entonces pudo haber hecho la diferencia allá. Pero pues no. Prefirió no pelear. De hecho está acá como que planeando decir. No, pues si se intenta hacer el Rotom yo me lo robo. O voy a intentar anotar. No sé qué planea hacer. Es Gardevoir, obvio. Ah, ya se dio cuenta. Están platicando telepáticamente. Y ahora telepáticamente de matar. No sé qué intentaba hacer nuestro Gardevoir ahí escondida. Obviamente le iban a encontrar. Intentó aplicar a Drax de uy, quieto. No le salió. No sé qué video me tocó a alguien que sí le salió eso. De que me abandonó. Pero estándose quieto sí se salió varias veces. Bien decidido el muerto. Por estar paseando en mi jungla. Ellos están haciendo Zapdos. Vamos a calcular más o menos. Hay que pensar también de cuánto tiempo nos lleva castear el movimiento Unite. Ahora sí viene Gardevoir. Machamp ya intervino. Si tiene el movimiento Unite muere Pikachu. Ya me vio Machamp. Ya sabe que estoy acá tanteándolo. Me voy. Buenísimo. Buenísimo timing. Te voy a llevar conmigo al otro. Te iba a decir al infierno. Al otro lado. Toma. ¿Quién es el siguiente? Uy. Vamos a ver si podemos anotar. ¡Super tanto! Buenísima Cinderace. No pudimos anotar nada. No pudimos aprovechar ese Zapdos. Nadie anotó nada. Te van a caer del cielo. Me van a matar. Van a ver. Vamos, no caiga nadie. Exacto. Ya con eso yo creo que ya tenemos la ventaja. Ya estamos ganando. Me voy a defender. Porque veo que Gardevoir iba a toda prisa por la línea del medio. Entonces me quedo por acá. Me voy a quedar acá. Si veo que alguien va a hacer un inferior Saito. Si veo que alguien viene en medio, me muevo hacia adelante. Yo creo que tal vez estamos ganando. Tal vez no, es muy incierto. Faltan 15 segundos. Esto puede pasar en 15 segundos. Bien, ya va a acabar. Va a Gardevoir abajo. 5, 4. Tiro su movimiento Unite. ¡Tiempo!
Y así me la llevo. Y pues a ver qué pasa. Mi equipo no pudo anotar, yo hice lo mejor que pude. Sí, ya tuvimos difícil con lo que es Lucario y con Pikachu. Lucario creo que tenía mucho lag y Pikachu no sé qué le pasó al inicio, que empezó muy mal, pero al final sí intentó, sí lo intentó, o sea, sí vi las intenciones, pero pues ya demasiado tarde. Vean, Lucario no pudo anotar nada. Creo que abajo fue bastante mal, no estuve pendiente del mapa. Creo que el Greninja abusó mucho de la línea de abajo y pasó lo que pasó. Pero el chiste es no rendirse, porque si digo se puede, solo hay que tener la mente fría. Y pues vamos a ver. Anoté 172 puntos, me llevé 13 kills, 5 asistencias, sin the race, anotó 192 puntos. Al final de cuentas tuvimos el mismo puntaje, pero pues eso llevó y pues está bien, ¿no? En daño hicimos 70.000 de daño, no hicimos tanto porque no estuvimos, a mi consideración, no estuve tanto tiempo en combate como otras ocasiones he estado con Dragonite en combate. Pero pues sí, o sea, vean, Lucario nunca le pegó a nadie, hizo 0 de daño. Entonces pues tenemos casi un jugador menos. Pero como yo vi que estaba intentando atravesar la pared, supongo que tenía bastante lag. Me ha pasado que ni siquiera yo puedo jugar con lag, entonces no es culpa suya. Entonces pues nada, no fue una lástima, pero por lo menos, hey, por lo menos ganamos, hicimos lo que pudimos. Greninja, a pesar de que estaba haciendo bastante bien, que tenía, me bajaba mucha vida, tenía bastantes niveles de ventaja, llegó un momento que se atrasó, que perdió esa ventaja que tenía, y pues nada, eso lo condenó, porque desde que estaba como en teoría carreando, igual ellos dos estaban carreando su equipo, pero ¿saben qué pasó? Decidió ahí, empezó a caminar solo, empezó a alejarse de Machamp, y pues hacían un buen combo juntos, solo que pues ya sin Machamp, pues Decidió ahí, que está solo, es Decidió ahí muerto, siempre lo digo. Y pues nada, vamos a otra partida, les sigo mostrando. Bien, gente, ya estamos sacando esta segunda partida. Esta vez vamos a ir a la línea superior. Ya tengo mi pequeño humo ralentizador y vamos a ver qué tal. Vamos a ir con el Venusaur. Está bien. De hecho, está exhibiendo si vamos a ir con Serena. Digo, con Gengar o con Venusaur. Porque Serena dijo que iba a la línea inferior y no quiero dos equilibrados en una sola línea. Entonces yo dije a superior. Entonces ya era solo quedar ver qué era, si era Gengar o era Venusaur. Por ahí vi que Gengar quería irse a la jungla. Después se echó para atrás. Luego es Scorbunny. Uy, tiré muy mal mi humo ralentizador, lo tiré bastante tarde. Bueno, así nos llevamos el objetivo en medio. Eso es lo que importa. Y el humo ralentizador está para tirarse. Para eso está. Vamos a ayudar a Lucario, que estoy viendo que Grindel está fastidiando yo. Bueno, ya se fue Grindel. Entonces vamos a regresar a mi línea. Vamos a castigar a este Scorbunny que quiere anotar sus 4 puntos. No se lo voy a permitir. Capaz gana la partida con sus 4 puntos, entonces no se voy a dejar. Me pongo de este lado para que Serena no me golpee a mí, por si golpea lo que viene siendo el Venusaur. Venusaur está sufriendo bastante daño. Vamos para atrás, Venusaur. Esto es para nosotros. Venusaur está llevando todo el pan. Ese de acá. Fuera de aquí, fuera. Viene Scorbunny con su poderoso un punto que no dejamos anotar y logra anotarlo al fin. Debe estar orgulloso. Muy buena de Venusaur, muy buena. Yo anoto mis 5 puntos mientras anota sus 30 puntos. Ya tenemos lo que es velocidad extrema. Ahora se va a poner un poco más divertida las cosas, pero cuando tengamos enfado, va a ser una risa. Vamos a estar en el parque de diversiones. Viene Serena. Ya nosotros ya sacamos bastante ventaja sobre ellos. Toma Serena. Decido, ahí está la parte de arriba. Bien, castigamos a Serena. Vamos a anotar nosotros, a ver si así evoluciona. Estuve cerca de. Decimos a Decido ahí, ¿a dónde vas? Le vivoreé con mi ataque eléctrico. Y pues nada, tenemos bastante controlado lo que es la zona superior, que ni siquiera había visto el mapa, que Lucario está en la zona inferior. Nuestra Serena está viniendo para acá, que no entiendo para qué viene para acá. Y Gastly sigue siendo Gastly, debería estar ya mínimo Hunter a este tiempo. What? ¿Qué están haciendo estos acá? El pobre Lucario debe tener problemas abajo. Ese Cinderace me gustaría matarlo, ¿no? Tiene doble buffo. Pero no vamos a abandonar a nuestro Venusaur. Venusaur y yo hemos creado una alianza poderosa y tenemos la línea dominada. Entonces pues que abandonarlo sería una tontería. Pero es que abajo está el Dreadnought. El Dreadnought es escudo, es experiencia. Puede hacer que el equipo enemigo remonte. Sobre todo que acaban de matar a... No, ¿quién mataron? No, anotaron. Bien, voy a tirar esto.
y voy a rotar a la línea inferior, porque la línea inferior está preocupante. Serena está acá arriba, entonces voy a cruzar los dedos y confiar de que Serena va a defender la línea superior. Y voy a bajar más rápido que pueda a la línea inferior. Vemos que Dragonite, enemigo, Decidueye y Cinderace ya se están haciendo el Dragonite. No podemos llegar a tiempo. Gastly es 4, no entiendo por qué es 4. No entiendo qué nos pasó a nuestro poderoso jungla de Lucario. No tengo el momento de Unite, sino si entro con confianza. Llego con el cataclismo y hago bastante daño. Pero es que son 4 acá. Entonces por eso no lo hago. De hecho ya destacamos hasta nivel a nuestro jungla. Que creo que nuestro jungla tuvo bastantes complicaciones. Vamos a ver si Cinderace baja la guardia, baja la guardia. Nos acercamos a él. Bien. Bien. Arriba se hicieron lo que es este de Rotom, no entiendo cómo. Vamos a ayudar a nuestro pequeño... Bueno, iba a ayudar a mi pequeño Hunter, pero lo acaban de matar. No, maldito. Tal vez me dirán, ¿por qué no tiraste un ralentizador? Porque ya se había ido, es un grinder. No voy a alcanzar ni lo que lo ralentiza. Acá ya destruyó mi zona de anotación. Por lo menos no fue Cinder, no fue Decidueye, vi que tenía 40 puntos. Decidueye, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Uy, me equivoqué de botón. Quería mover la cámara. Y tiré un momento de Unite. Por lo menos lo tiré acá cerca. Ahora sí lo ralentizo. Le decimos a dónde vas. Uy, uy, Servina llega a interferir. No reinicio, no reinicio, no reinicio. No pude reiniciar. Me tuvieron en CC bastante tiempo. Mi Servina es 5. No entiendo qué pasa con esta. Con estos emparejamientos. El equipo enemigo sí le toca los altos y a mí no me está tocando los altos. Supongo que es porque apenas estoy escalando una temporada. Pero aún así está... deja mucho que desear a algunos compañeros. Porque qué tan difícil es solo farmear. Solo tienes que matar a los enemigos, no tienes que buscar el combate. Sobre todo así como están nuestros Hunter y nuestros Serena, solo tendrían que farmear ellos para sacar lo que es este de ventaja o recuperarse. Es un ratito estar farmeando y listo. No busques conflicto, solo recupérate. Pero es que llegando 4 niveles a mi Serena, eso es chiste. Voy a tirar mi momento Unite, pero voy a esperar que se me quite lo que viene siendo este de mi enfado. Ahí se movió Cinderace. Tiro un nuevo ralentizador. Van a ganar porque llegó Dragonite. No ha llegado Dragonite, sí me los cargo. Bien, bien Lucario. Lucario 3 es mi esperanza. Bueno, eras. El equipo enemigo ya se hizo a Dreadnought, entonces vamos a ir por el roto nosotros. Es que íbamos perfecto en la línea superior. Empieza a rotar para ayudar. Yo cuando estoy en línea, ¿no? Me refiero a cuando yo estoy en línea. Empieza a rotar para ayudar y este. Y me terminan matando otra vez con su movimiento y una a Serena. Parece que tiene cada rato. Y llegan a ayudar, ¿no? Llega Grindel con su movimiento Unite y van a reventar. Es que los dos no puedo contra los dos. Serena me va pateando, entonces hace que no pueda tirar mis habilidades. Y aparte Grindel escupiéndome en la cara. Mira, en un ratito que llego me bajó mis 600 de Grindel. Y aparte me pegó de Rotom. Entonces es bastante difícil. Vamos a ver si acá llega Lucario. Está llegando, de hecho. Nos tiramos contra Cinder, ¿veis? Eso es, huye. Yo me voy curando. Bien, me curó allí él. Voy a dejar que se vaya. Ahí decido, ahí va a anotar abajo. Por lo menos son 50 ahorita y no 100 en un minuto. ¡Súper tanto! Pero no nos tiró de hacer una anotación. Vamos con todo. No dejamos subir. Está Cinderace atrás de nosotros. Está anotando también. 30 puntos. Se viene para acá. ¿A dónde vas? Bien, llegó Lucario. Vamos por el Dreadnought, por favor. Bien, al fin estamos viendo progreso. Estamos viendo trabajo en equipo. Ahora vamos a cruzar los dedos cuando llegue el enemigo. Buena, buena Lucario, buena. Al fin estoy viendo tu potencial de jungla. Oh, ya están peleando. No, no era pelear, era reacomodarnos en la línea del medio. Es acomodarnos.
decido ahí, estás muerto. Uy, se me olvidó. ¿Qué haces? Ven a usar. Lo ignoraste. Mete de nitro, Venusar. ¿A dónde va Venusar? Tiene Jack Venusar, lo más seguro. Ay, Venusar. Confía en ti, me decepcionaste. Vamos a esperar lo mejor. No sé dónde está Lucario. Lucario está yendo. Gengar también está yendo. No sé si pueden anotar esos dos tortugas que estaban allá abajo. Bien, bien. Tal vez tenía Jack Venusar y por eso no vio a Cinderace. Porque vi que se estaba yendo como para arriba después de un rato. Y yo dije así, what? Vamos a ver si llego, si llego. Sí, ya ganamos esta. Mi equipo ya se hizo lo que es Zapdos. Tenía a todos los enemigos muertos. Ya conseguimos a Zapdos. Vean que a pesar de que nos empezó a ir horrible. No, no mal, horrible. Al final de cuentas sí ganamos. Solo hay que perseverar. Hay que tener un poco de confianza en los equipos. A pesar de que iba horrible en nuestra Serena, en nuestro Gengar. Toma venganza. Ah, no le pegué a Decidueye. Vamos a anotar y ahorita conteamos. Y entonces, ¿cuál es el chiste de esta composición? Porque lo que he hablado de todo menos de esta composición es el tema de que pues tener multiescamas a cada rato es un escudo. Uy, nos están anotando todos, no lo había notado. Aguantamos. Uy, ya no puedo volver a tirar. Exactamente. ¿Cuál es el chiste? El chiste es... Creo que nos ganaron porque nos estuvieron anotando por allá. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste es que de tener velocidad extrema cada rato, reiniciar velocidad extrema cada rato para tener esos escudos, para aguantar el daño. Me he estado fijando tanto en cuánto daño hice y no cuánto daño aguanté. Y el chiste es saber cuánto aguanté por el tema de multiescamas. Ganamos por diferencia. O sea, si vio que nos tenían dominados al inicio, pero después sacamos ventaja. Lucario hizo bastante bien. A pesar de que estuvo defendiendo la parte de abajo, nosotros aguantamos 56.000 de daño y y tuvimos una curación de 16.000. Aparte hicimos un daño de 86.000. O sea, casi estuvimos constantemente peleando. En la partida pasada no me acuerdo cuánto hice, pero aún así creo que sí aguantamos. Bueno, más o menos, porque es gradual. Así como el daño que yo infijo es también el gradual daño que yo sufro, porque es dependiendo de cuánto tiempo estuviste en combate. Y por el tema de que Danza Dragón te reduce lo que es enfriamiento de las habilidades y velocidad extrema no, es que les digo, creo que es mucho mejor de abuir de enfado con Danza Dragón por el tema de que acá tú tienes enfado. De hecho, yo acá sí noto la diferencia recordando Danza Dragón, que con Danza Dragón enfado, acá tenía enfado. En cambio, acá no es tan rápido y con un stun que me hagan ya tal vez pierdo la oportunidad de tirar enfado. Como vi con Servina y con Grindet. Pero aún así no está mal Dragonite, me gusta bastante esta Bui, es bastante divertida y sobre todo si quieres reiniciar la carta multiescamas, porque si se lo fijan, cada vez que tiro velocidad extrema tengo otra vez multiescamas, y ese es el chiste. Es por eso que ahorita está tan buena esta Bui, por el tema de que tienes otra vida que hace daño, aparte de que tienes un despierto hacia los enemigos que los levantas y no pueden hacer nada al respecto, y tienes tu pequeño escudo de multiescamas a cada rato. Bien, vamos por otra partida. ¿Listos? ¡Ya! Bien, entonces estamos acá en la tercera partida. Vamos a ir a la inferior y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ir con Machamp, creo. No, Machamp va a jungla y hay tres arriba. Uy, uy, uy. Bueno, hay tres en jungla. Cuatro en jungla, ¿qué está pasando? Todo el mundo está peleando por los buffos. Pobre que vaya a jungla, porque no, la verdad no recuerdo a quién le tocó. Yo solo recuerdo que pide a la línea inferior y estaba preocupado porque no veníamos con nadie. Nadie de daño a distancia, pero después teníamos una Gardevoir. Y y dije, ah, bueno, ¿no? O sea, después puso a Gardevoir, pero ahorita veo que están pegándose tres en jungla. Y van a ver que gracias a eso vamos a perder. Vamos a perder, tal vez ganemos. Pero van a ver que esos tres que están en jungla van a estar muy atrasados en el juego, porque no están farmeando, porque no están haciendo nada, a menos que se van a chocar a mi línea. Y empiezan a quitar toda la experiencia. Entonces no solo se molestarían esos tres, se molestarían cuatro. Vamos, acá ya están invadiendo, no veo a nadie. Creo que ellos también, el enemigo está aplicando la misma estrategia que mis aliados, de que todos a una línea y a ver qué pasa. Como si fuera un Aram. ¿A dónde va ese Serena?
esa experiencia es mía. No que tanto querían esa jungla, ¿eh? Se pegan la jungla y después abandonan, es lo que no entiendo, o sea... Si van a estar en jungla, adelante, si van a pelear, adelante, pero no se la pasen peleándola para después abandonarla, ¿eh? Porque ahorita ya están saliendo los buffos y experiencia y todo, y nadie la está agarrando, y adivinen pues, quién va a aprovecharla, porque lo estoy viendo. Y como no tenemos un jungla en sí, pues arriba están sufriendo. Wartortle está aprovechando nuestra jungla, no son tontos ellos. Están viendo que hay como que un desequilibrio en el enemigo. Bueno, por lo menos nuestros aliados también están haciendo un invade, ¿eh? Están haciendo counter jungla. Pero en la línea superior están, de verdad están sufriendo bastante, ¿eh? Hay 4 en la línea superior. Vamos a ver si puedo llegar a hacer algo. Y el peor es que nadie viene, ¿eh? Bueno, están todos atacando adelante, ¿eh? Bien. Bien, trabajo en equipo. Vamos, Machado. Agárralo. Bueno, nota. Yo. Cuidado que yo sé que va a morir acá. Y lo buscan esa pelea, yo sé que muere. Lucario llega por su venganza. Agarré ese décido ahí. No, pensé que iba a lograr. Bien, entró Machado, entramos. Bien, ya tengo que ser enfado. Decimos a decido, ¿a dónde vas? Lo malo es que pues el Dreadnought tal vez lo perdamos, tal vez no. Veo que todos los enemigos están regresando a la línea superior. Wartortle sigue tendiendo nuestra jungla. Yo voy a hacer esto rápidamente. Reinicio mis habilidades. Sigo empujando esto. Lo voy a seguir empujando porque tengo 30 puntos que anotar. Los enemigos no sé dónde están. Si están con Dreadnought, si están con Dreadnought, pues tal vez pueda anotar fácilmente. Si están acá arriba, pues mi equipo va a poder tener el Dreadnought. Lo hizo mal el Decidueye porque mantuvo la distancia de lo que se rota. ¿A dónde vas, Decidueye? Aprovechamos acá. Pero con el escudo de Sabrina. Uy, estuvo bastante cerca. Aprovecho a anotar una vez más. Eso ya metió su flecha, no importa, me voy. El enemigo consiguió lo que es a Dreadnought, ¿no? Vamos a nosotros a bajar a ayudar. Al final de cuentas yo soy el que siempre está rotando. Soy jungla sin ser jungla. Uy, tiré mal mi momento de Unite, vamos a ver si se hace un poquito para atrás ellos. Si no, pues solo lo tiré para colocarme, así fue. No es que haya tirado mal, fue estratégicamente atrás de ellos. ¿A dónde vas? Aparte de molesto, ¿crees que vas a huir? Bien. Vamos a ver si podemos anotar algo acá. Porque todos los enemigos los veo muy activos en la línea superior. No los veo nada activos en la línea inferior. Sigue así. Al final de cuentas veo que cada quien está haciendo lo que quiere. Vean esa otra vez. Todos en la línea superior. No sé por qué están hostigando a la línea superior tanto. Ni siquiera han tirado la zona de anotación. Muy buena de Machado. Machado está haciendo muy bien. Vamos por ese décido ahí que está solito. Con 40 puntotes. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? No puedes empujar sin un décido ahí solo. Y sobre todo si eres de puntada sombría. No puedes. Machado se fue a FK. No, ya veo que está moviéndose. Serena viene, dejamos de hacer el Rotom para hacer, matar a Serena. Bueno, como Serena tiró su movimiento y Unite lo sigue haciendo, pero por lo general es dejar de hacerlo. Uy, estuvo cerca. Debo decir, no te salgas de circuito. No te salgas de circuito, si salgo me mata. Viene, desapareció su puntada sombría, me voy.
Bien, destruyó el Rotom la línea superior. Vamos a la línea inferior. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Otra vez no tiene. Vamos rápidamente acá a reiniciar enfado antes de que lo pierda. Bien, sobrevivió a nuestro hogar, sí, güey, pero no voy a decir que Dresna la mate. Yo sé que aquí veo que está haciendo lo que quiere. Por lo menos yo intento enfocarme en los objetivos y tal vez Machamp también un poco. Pero cada quien está haciendo lo que quiere, tanto los enemigos como nuestros aliados. Entonces, pues deja mucho que desear, pero pues ese es el emparejamiento. ¡Súper tanto! O sea, yo casi ya estoy en experto y me siguen tocando equipos y enemigos que son más bajos que expertos. Son... no recuerdo cómo son los rangos. O sea, estoy ya casi a uno de maestro. Pero ya casi en experto te dirías, no, bueno, pues a tocar equipos más organizados y no. Se sigue tocando lo que sea, tanto en tu equipo, tanto como sus enemigos, y uno diría, pues, mínimo que cambiara un poco esas cosas. Sigue así. Se metió muy mal el Lucario. No estaba viendo quiénes estaban por acá. No alcanzo. Y ahorita nosotros es un riesgo hacer el Zapdos. Es bastante riesgo. Porque nos pueden robar. Vamos a interrumpir acá. ¡Súper tanto! Bueno, macha. Les digo, es bastante riesgo porque vamos ganando. Entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer un Zapdos y que ellos nos puedan anotar hasta 500 puntos cuando vamos ganando? Eso es defender ahorita. Eso es lo más estratégico que podemos hacer. Forzar el Zapdos es provocar que nos intenten robar. Sigue así. En esa situación, pues, si todo mi equipo quiere hacer, les digo, es un poco arriesgado, llega cualquiera y nos roba. Aunque lo más probable es que el equipo enemigo ya se haya rendido, ya no tenga ni ánimos de seguir. Decides atrás de mí, está tirando su movimiento Unite, creo, algo ha sido bien. Vamos a anotar. ¡Súper tanto! ¡Súper tanto! ¿A dónde no dejaron huir? Bueno, por arriba nos están anotando, pero pues no hacía la diferencia. Esa partida estuvo muy meh. Cada quien hizo lo que quiera, pasó lo que pasó. Nosotros empezamos abajo, después terminamos arriba, después terminamos siendo fungues, empezamos a rotar para hacer objetivos porque nadie se preocupaba por los objetivos. Y vean, por ejemplo, ellos imagínense que ellos se hubieran en un mundo paralelo, ¿no? Imagínense que ellos se hubieran hecho Zapdos y cada uno hubiera anotado 50 puntos, que son 100 puntos. Con 500 puntos que nos anotaron, nos daban la vuelta. Totalmente. Y pues uno dice, que pues, ¿qué pasa acá, no? Por ejemplo, hicimos 11 kills, 11 asistencias. Estuvimos en todas partes, eso sí. No tuvimos tanto daño, tal vez no estuvimos tanto tiempo en combate. Tuvimos 65,000. Machamp estuvo igual mucho tiempo en combate, hizo más o menos mi daño. Y el enemigo, pues el enemigo, el único que se destacó tanto fue Decidueye y es Slowbro. Bueno, que Slowbro haya hecho ese daño me hace pensar que Decidueye igual estuvo muy mal. Pero les digo, cada quien empezó a hacer lo que quiere. Y pues nada, es eso. Pasamos a jugar una última partida porque digo, esa estuvo muy meh. ¿Listo?
¿Listos? ¡Ya! Bien, gente, estamos acá en esta cuarta partida. Vamos a ir a la línea de la jungla, vamos a ver qué tal nos va. Mi plan era ir a la línea inferior o superior, pero pues es lo que tocó, es lo que hay, entonces no pasa nada. Entonces hay que jugar bien, hacer bien esas rotaciones y ver que estas líneas no decaigan con los objetivos y listo. Siempre con un ojo en el mapa, porque es nuestro retrovisor, para ver dónde están los enemigos. Bien, veo que hay un Lucario abajo. No sé quién sea su jungla, creo que será ahora. Arriba veo a Wartortle y a Bulbasaur. No veo que Lucario esté acompañado de nadie. Voy a estar cerca de acá porque mi equipo está presionando demasiado. Nightes está abajo, entonces será ahora su jungla. Voy a estar acá porque mi equipo está teniendo bastante presión, entonces van a llamar la atención de será ahora, lo más probable. O que empiecen a perder la presión porque pues ellos no se pueden curar. Vamos a ayudar. Y a Torbellino. Ojo acá. Ojo acá. Bien, vámonos. Pues me salgo a evolucionar porque si no estaba muerto. Vamos acá, vamos a ayudar a la inferior que veo ser ahora está metiendo la presión. Nosotros ayudamos a la línea superior, pero no pudimos conseguir nada. Vamos a ver si consiguen mínimos objetivos de en medio. Y abajo será ahora sí logró conseguir, o sea, hizo retroceder a nuestros compañeros y logró anotar. Voy a hacer este objetivo y ahorita voy a línea inferior. Raid se lo quiere hacer. Mira, si no me estorbo se lo voy a dejar. O sea, si veo que va a línea inferior directamente, se lo dejo. Si no, no se vuelva a dejar porque tal vez me intentó quitar el Buffalion después. Ya tengo otra vez lo que es mi humo ralentizador, significa que ya será otro ganqueo. Me dio un pequeño lagazo allá, nos mantenemos. Arriba está metiendo bastante presión, pero me preocupa mucho la línea inferior. Que Lucario está metiendo bastante presión a mis aliados, a mis compañeros. Vamos a curarnos, sacar rápidamente. Tiramos esto y decimos a Nightes a dónde vas. Lucario me empuja y huye. Bueno, al menos nos cargamos a Nightes, eso ya es un comienzo de una ayuda. No voy a poder anotar, Lucario sigue acá presente, Nightes ya debe estar en camino. Vamos a agarrar esto, continuamos por el río, vamos a intentar ganquear la línea superior, que los enemigos están metiendo bastante presión. Muy buena, vamos a ver si es una oportunidad de anotar. No tengo el humo ralentizador, pero salió lo que es el ataque eléctrico. Son 30 puntos que puedo anotar, perfecto. Y a ver si Cinder les logra anotar. Nos quedamos cerca, ojo con ser ahora. Yo también tengo ralentización. Doble buff para mí. No estoy jugando demasiado acá. Escudo. Me sigo jugando acá. Cinderace está más o menos como que hay tanto. Uy, me empujó exactamente cuando tiré mi velocidad extrema. Hizo bastante bien. Ya tengo mi movimiento Unite. Vamos inmediatamente a línea inferior. Creo que nos vendría mejor un Dreadnought a un Rotom. Y aparte el equipo enemigo está acá tanteando. Mira esto, vamos a saltar por acá. Vamos a ver si los puedo agarrar yéndose a su zona de rotación. Vamos a ver si me llevo a Lucario. Se curó. Bien. Ralentizo. Él también me ralentiza, pero yo tengo más velocidad de ataque. Me lo llevo. Muérete ya. Que se está curando con su zona de rotación. Se está dando poder. Pero vámonos de acá. Uy, me empujó cuando cayó de enfado. Eso fue suerte. Uy, a ver si no fui tonto y traigo a Nightes para acá. Que no se reinicie. Bien. Buen movimiento y una que tiré. Vamos a ayudar a mis compañeros que están en grave peligro. Bien, nos llevamos a uno. Vamos a ver si vamos a anotar rápidamente. Bien. Bien, muero, pero por lo menos logré anotar 30 puntos y no murió Gardevoir. Van con todos los enemigos en la zona inferior. El Lucario es bastante agresivo y eso le funciona. Por cierto, estaba leyendo los comentarios. No os he contestado del video pasado de Lucario. Y varios me decían que en sí de a bocajarro está bien, pero con velocidad extrema no tanto, me decían algunos. Otros que sí está muy bien con velocidad extrema. Y tal vez le dé una segunda oportunidad, porque a mí no me terminó de convencer. O sea, me gusta mucho Lucario, me gustan mucho sus habilidades, pero no me terminó de convencer lo que viene siendo a bocajarro. Porque, por ejemplo, ahorita Lucario me puse atrás de él.
Ay, si no hubiera congelado con la pasiva Night encima de Lucario. Por ejemplo, ahorita me puse atrás de Lucario. Y solo por ponerme atrás, ya Bocajarro no me hizo daño. A pesar de que acá me hizo bastante daño, pero vean a Bocajarro, allá no lo mostré. Bocajarro no me hizo tanto daño como debería hacerme. Yo sé que es la habilidad que más daño hace Lucario, pero es muy situacional porque tienes que posicionarte bien, tienes que pegar toda la habilidad y el enemigo es fácil que escape. O sea, un enemigo no se va a quedar quieto que lo golpees. Entonces, ahí voy a hacer otro video de él hablando sobre eso y dándole otra oportunidad, ¿no? A esa Bui y probándola también con su otra habilidad. A Cinderace, yo tanqueo, tú pega ya. Ahí está. Uy, hubieran dejado anotar a Cinderace, vamos a ver si nosotros podemos ayudar, ¿eh? Cuidado acá con los pequeños lagazos que me están dando. Me paro acá, porque ya estando acá le ayudo a anotar. Cinderace pega ya. Bueno, lo voy a ralentizar por lo menos para que les dé tiempo a hacer Drake, ¿no? Quiero ayudar a Cinderace a anotar 40 puntos, eso es todo. Vale, Cinderace debiste pegar a Drenan solamente. Uy, buenísima de Trevenant. Por lo menos tenían a Drenan movido. Entonces, cuando tiró el Lucario ese momento y Unite no le dio. No sé si se lo puede haber llevado. Vamos inmediatamente por el Rotom. No sé si está pecado nuestro Greninja o esperaba que llegara. Ah, es que había gente acá. Uy, cuánta vida perdió ella. Ay. Vamos, Cinderace, ¿tú puedes? El problema es que no hubo una rotación de mi equipo. Bueno, abajo creo que sufrieron un poco. Pero el equipo enemigo sí está rotando. Sí está haciendo bien sus rotaciones. En cambio, nuestro equipo no tanto. Miren, por seguir empujando, les voy a caer del cielo. Bien, aguantamos bastante bien el movimiento Unite de Nightace. No puedo atravesar porque puso un muro bien puesto Nightace, pero aún así no huyó. No dio tiempo de huir. Vamos a farmear rápidamente, me estoy quedando bastante atrás en nivel. También que iba. Ahí les decía, pues voy a intentar jugar otras con Lucario, o sea, traer sobre las partidas, porque no voy a explicar otra vez. Y tal vez probar su otra a Bocajarro con su otra habilidad que tampoco lo he traído. Y sí, les digo, sé que es la habilidad que más daño hace el Lucario, pero pues ni escatinarla. En cambio es un poco más fácil pegar lo que viene siendo ataque óseo con lo que es velocidad extrema y los reinicios que tiene. Pero pero eso sí, te tiene que salir ahí como para que haga ese daño, que a Bocajarro solamente tira esa habilidad y si el enemigo no se mueve vas a hacer bastante daño. Pero obviamente el enemigo se tiene que quedar donde está. Vamos a ver si podemos impedir la rotación. No puede impedir la rotación, veo que hay 4 acá y no veo a ninguno de mis compañeros acá. Entonces está difícil la situación para mí. Bien, llegó Cinderace, vamos a entrar. Sin miedo. Ojo, aguantando un poco el daño del Venusaur, sobre todo este tiempo, que ahorita nos puede costar esa Zapdos. Buenísima. Buenísima de Cinderace. Vamos a decirles que vamos a Zapdos, solo que voy a vaquear para curarme. Me interrumpió el vaqueo de enfado. Recuerden que el enfado te interrumpe eso. No tengo mi movimiento de Unite, así que no esperen una robada épica otra vez. Decimos a Lucario a dónde vas. Porque iba directo contra nuestro Gardevoir. Uy, se lo hicieron los enemigos, pero no hay que dejar que anoten entonces. Uy, me agarró otra vez ese Blastoy. No sé dónde se fueron mis compañeros. Trevenant se fue a pelear contra Lucario, que bueno, lo mató. Pero nos hubiera servido más acá en medio. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de este. Uy, si Greninja hubiera interceptado a Nightace por acá, en vez de quedarse a que vengan a la base, le hubiera matado antes de que anote. No sé por qué esperan que los enemigos vengan cuando podemos ir por ellos, sobre todo en ese tipo de situaciones. Ya se quieren rendir, es lo más probable que ya perdamos por el tema de que... Ay, ¿tú cómo me empuja el Blastoy? No me puedo ni acercar porque Blastoy me está empujando y me está haciendo bastante daño el Venus a la distancia. Entonces lo más probable es que ya perdimos. Perdimos lo que es el Zapdos, se intentó, a veces pasa, a veces se gana, a veces se pierde. Y pues es una lástima porque teníamos esta partida asegurada en sí. Intenté hacer lo máximo que pude, pero al final de cuentas, pues nada. Es que les digo, acá Greninja pudo haberlo logrado si hubiera salido de su zona de anotación y hubiera interceptado a Nightace antes de ir. Pero siento que no están pendientes del mapa, no lo vieron. Pero bueno, ni modos, ¿no?
Y pues nada, lo intentamos, pero no funcionó. A veces pasa, no. Por lo menos dimos lo mejor de nosotros. Derrota. Por el sábado sí, y nos ganaron, porque nos anotaron como 200 o 300 puntos en realidad. Y por ejemplo, Greninja y el Trevenant no anotaron nada. Nada de nada. Entonces, pues eso igual fue una gran diferencia. Acabamos 16, no está mal. Hicimos 66.000 de daño, que tampoco es mucho. O sea, no hicimos bastante, pero pues estuvimos allá, estuvimos bastante tiempo en combate. Para lo que cabe de los combates que hubieron, estuvimos defendiendo, estuvimos rotando, intentamos asegurar los objetivos. No pudimos y pues nada, son cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, Lucario, el enemigo, hizo bastante daño, pero antes juraría que hacía más, pero no había esa comparación. Pero bueno, ahí le da otra oportunidad. Y en el caso de Machamp, que muchos me están pidiendo que traiga Machamp, me tienen que ser un poco pacientes, de verdad. No tengo la licencia y apenas pueda lo voy a traer. Créanme que sí, yo tengo bastante pendiente, pero es apenas pueda. Apenas puedan que vean que ya está el video arriba, es que ya pude traerlo, ¿no? Están un poco pacientes y tenganme confianza, pero sí lo voy a traer. Y pues nada, espero que os haya gustado. Pues ya ven que con velocidad extrema y enfado, pues el chiste es reiniciar a cada rato, que viene siendo muy 10 camas con Dragonite, para aguantar bastante en combate, porque vean que casi el mismo daño que hicimos es el mismo daño que aguantamos nosotros. Fuimos, aparte de Trevenant, que Trevenant no notó, aguantamos casi la misma cantidad de daño, igual Lucario, pero nosotros fuimos reiniciando multi-escamas, que es un escudo, entonces no sufrimos tanto daño en sí. Y aparte nos curamos bastantito, pero en sí el escudo hace que no nos hagan tanto daño. Entonces pues sí funciona para ir todo el tiempo que estuvimos peleando, que nos estuvieron empujando, nos estuvieron golpeando. Entonces el chiste de velocidad extrema es tener otra habilidad que haga daño a pesar de enfado y que nos resete el escudo, la pasiva. Y pues nada, pero si me dicen que esta es la mejor build, no, no lo creo. Danza Dragón, si esa se llama la otra, te da lo que es... pues salto a cualquier dirección, en cambio velocidad extrema tiene que ser hacia un objetivo. También te da lo que es te buffa el ataque, te baja el enfriamiento de las habilidades, entonces hace que lo tengas más rápido, hace que tengas enfado más rápido, y después enfado hace que tengas otra vez habilidades más rápido. Entonces es un círculo sin fin que ambas habilidades se apoyan. En cambio, velocidad extrema no se apoya, no reinicia nuestro enfriamiento. Entonces, pues yo diría que para estar casteando habilidades, estarme bufando a cada rato, estar haciendo mayor daño es con Danza Dragón, no con velocidad extrema. Pero velocidad extrema, pues les digo, es otra habilidad que empieza a hacer daño, que inmoviliza a un enemigo, que hace daño en área, que nos da la pasiva, entonces es bastante bueno. Y esos 2 segundos que le quitaron se notan demasiado, se nota que estamos spameando a cada rato velocidad extrema, casi casi a la par de enfado. Entonces, pues eso está bastante bueno, sobre todo con Dragonite, que Dragonite reinicia mucho sus habilidades. Si quitas segundos de enfriamiento, cuando uses enfado se va a notar mucho más. Y pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.